que no pierdan la energía, no pierdan ese dinamismo. Orgulloso de haber enseñado todos esos conocimientos sanos. He aprendido de ella eso mismo que yo le he transmitido, pues. Todos los años celebramos el Día del Padre en Venezuela, cada tercer domingo de junio, y en este año es el 18 de junio. Por esa razón, el equipo de Noticiero de Venezuela se trasladó a las calles para entrevistar a aquellos padres poco expresivos, y por eso le hicimos preguntas específicas para que nos dijeran cómo se sienten al ser padres. Este video llega a ustedes gracias a Multimac Store, las mejores marcas en un solo lugar. CLX Samsung, lo último en tecnología. ¿Cuál ha sido la experiencia más gratificante que has tenido como padre y por qué? Como padre, bastante satisfactoria la historia que uno ha concluido, que uno ha llevado, y tener una familia de por sí sana, una familia amorosa. Y bueno, y también orgulloso de haber enseñado todos esos conocimientos sanos. Ya como abuelo estoy más que satisfecho, porque tengo una nieta que juega voleibol, le gusta. Tengo un nieto que en estos momentos está entrenando en la sub-10 y ya está representando al municipio en los estadales. Esa es una gran satisfacción. Han sido todas las experiencias muy gratificantes, sobre todo el ver cómo mi chamo va creciendo y va aprendiendo, el cómo va descubriendo todo este mundo, todo ese universo. Por supuesto, verlo nacer, ese momento tan, tan maravilloso que es verlo nacer, fue muy hermoso también. ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido de tus hijos? La lección que yo he aprendido de mis hijos es lo que yo le he enseñado a ellas, ¿no? Yo creo que es lo principal. Yo he aprendido de ella eso mismo que yo le he transmitido, pues, esos valores importantes que deben tener ahorita la juventud. Ellas me han impulsado al trabajo y lo tomo también para que sea ejemplo para ellas, para todos mis hijos. Prepararse para el mañana, estudiar y trabajar es lo más importante, porque así es que podemos hacer país, podemos hacer nación. ¿Cuál es tu enfoque principal al criar a tus hijos y por qué? Hola, mi nombre es Alfredo Ribodó, papá de tres niños, Camila de 12 años, Jeremías de 8 años y Elías de 6 años. Tengo como patrones para criar a mis hijos los principios bíblicos, los principios de Dios. La palabra es suficiente, se explica en sí misma y creemos en los valores ahí expresados. Y nos ha dado resultados. Tenemos niños que expresan sus talentos, expresan sus emociones a través de esta cultura sana, y nos hemos dado cuenta que esos valores bien inculcados, nosotros, mi esposa y yo, a través de esa guía bíblica, estamos viendo que nuestros hijos están creciendo bajo ese perfil que la sociedad necesita, que es un perfil de armonía, donde los padres se comunican con los hijos con los padres, donde podemos desarrollar actividades deportivas como estas, y ellos se sienten identificados porque la cercanía y la confianza a través de estos valores traen como resultado el amor y las buenas costumbres. Se lo recomiendo. ¿Qué consejo le darías a esos padres primerizos? Primeramente, que estén presentes con sus hijos, ¿ah? De que nunca los abandonen desde su niñez hasta que tengan ellos uso de razón. También sería que con su presencia los apoyaran a sus actividades recreativas, a que ellos tengan un futuro donde no estén cohibidos a las prohibiciones de sus padres. Darle esa confianza a todos sus hijos, y si es primerizo, ¿verdad?, de que ese sea su gran ejemplo. Mi consejo para los padres primerizos es que no pierdan la energía, no pierdan ese dinamismo, esas ganas de mantenerse joven para poder transmitir esa juventud y esa alegría a ese primer hijo que está llegando. Y por supuesto, entender ya que el rol de padre es algo que tienen que empezar a asumir, que tienen que empezar a entender y a interpretar como tal. Es un camino un poco complejo,
pero que te vas acomodando en el tiempo y aprendes. No se nace sabiendo ser padre, se aprende en el camino, pero si te esfuerzas, si tienes unos buenos valores, unos buenos principios, probablemente lo hagas muy bien. ¿Cómo has equilibrado tu papel de padre con tus responsabilidades profesionales y personales? Yo trabajo en mi misma casa, tengo un negocio aquí de reparación de teléfono y en mi caso me gusta mucho trabajar así porque interactúo más con mi hijo, estoy más tiempo con él, así lo ayudo con las tareas, él me ayuda aquí en el negocio y compartimos más los dos juntos. Yo pienso que así con un mejor equilibrio, pues involucro, ya tengo más tiempo con él y todo eso, y tanto él como yo la pasamos genial, pues trabajando y jugando y todo eso, todo lo que involucra ser padre. ¿Cuál crees que es el mayor desafío al que se enfrentan los padres en Venezuela? Una de mi preocupación con mi hijo es qué va a estudiar o qué va a hacer, ¿no? Si quieren ir del país, y bueno, y el país que escoge, país que está que le cae una crisis, y bueno, está aquí. Todavía aquí sí se puede, a pesar de todo. Y bueno, uno de los desafíos es eso, poder hacer tu hijo un hijo de bien, que tenga futuro, ¿no? En este Día del Padre, hemos tenido el privilegio de explorar las múltiples facetas de la paternidad y honrar a aquellos que desempeñan este importante rol en nuestras vidas. Desde Noticiero de Venezuela, nos despedimos con el deseo de que este sea un día para celebrar y reflexionar sobre el amor y la importancia de los padres en nuestras vidas. Este video llegó gracias a Multimac Store, las mejores marcas en un solo lugar. CLX Samsung, lo último en tecnología.